Gente, bienvenidos aquí a su canal consentido. Y como vieron ahí en el título, vamos a hacernos un unboxing en especial aquí de Halloween, porque es día de Halloween acá, Estados Unidos. Y como ven, hace alusión a este juego que viene una edición especial de Halloween. Y entonces, pues sin más, si te gustan los videojuegos también como a mí aquí, vamos a ver qué trae esta edición especial de Halloween de Retro Realms. Ok, vamos allá. Entonces vamos a abrir la cajita, vamos a quitarle el plastiquito este que tiene aquí, que viene protegido. Este videojuego desde ya para la gente que sabe pues de esto, ya está en el mercado este videojuego, pero en edición digital. Pero yo me esperé y encontré esta edición especial que viene así con su cajita y viene con su cartucho físico, que ahorita lo vamos a abrir aquí, mira. Creo que esto se abre por un ladito. Vamos a ver cómo se abre. Eso tiene otro tape aquí. Ay, ya se está moviendo la cámara y se está temblando. Problemas técnicos. Bueno, ya se abrió. Esta la dejamos acá a un lado. Y pues aquí la caja está bien. Bueno, más déjenle muestro por la parte de atrás. Esta es la edición. Que lo que trae a un peluche, trae el juego, como le dije, con versión física. Puedes jugar con el personaje de Laurie Strode. Y viene un poste y unas tarjetas coleccionables. Vamos a abrirlo ya. Entonces, aquí luego miren. Oh, salió el Michael Myers aquí. Ok, trae este Michael Myers. Ahorita lo vamos a desglosar todo. Aquí viene el póster, imagino. El juego y quién sabe dónde están las tarjetas. Ahorita vemos dónde están las tarjetas, ok. Bueno, entonces vamos a empezar con el póster que viene. También aclaro que hay otra edición todavía mejor que esta, que trae incluye unas monedas ahí, unas monedas y otras cosillas más. Bueno, ese es el póster, miren, está bien chido, así estilo retro. Sí, con el Halloween, y no sé si alcanzan a ver ahí en la cámara, que tiene la cara de Michael Myers. Por el lado de acá, pues es simplemente blanco. Pero está bonito el póster. ¿Okay? Vamos, esto lo vamos a dejar para el final. Vamos a abrir el juego también. Que de hecho, aquí van a estar las tarjetas, porque aquí dice. Mira, aquí dice. Ay, por cierto, este es un juego, un crossover, se puede decir. Puedes jugar con este y también puedes jugar una versión de Ash de Evil Dead, que son las películas viejas acá. Vamos a adelantar el video y abrir esta cosa. Y ya lo tenemos. Y hola, ya saben que aquí ya desde cuando los juegos ya no incluyen manual, se ahorraron todo eso porque ya no quieren acabar con tanto árbol. El cartucho, pues ya saben, si los que tienen su Switch, ya saben que viene así de pequeño. Y viene así, dice Retro Realms, Halloween, Hashable y ¿quién lo hace? Nightmare. ¿O quién? Es Nighthacks, ¿verdad? Ese es como viene. Aquí tenemos las tarjetitas. Viene ahí la cara de Michael. E incluso dice serie 1. No sé si vayan a hacer más. Trae 8 tarjetas. Y vamos a. Mi gana me han de abrirlo, pero lo voy a abrir, los voy a abrir por ustedes para que vean cómo vienen estas tarjetas. Si no, también me voy a quedar yo con la duda, ¿verdad? El Pujiman. Este es Michael. Trae información. De hecho, son de cartón, si alcanzan a ver. Michael Myers, 21 años. Y acá tiene una pequeña información de él. Viene esa con un fuego azul de las sombras, dice Sharon Myers. Trae lo mismo de atrás con otro tipo de información. Viene la protagonista aquí con los puños ahí, quiere echar madrazo ya. Viene el doctor Samuel,
el también protagonista de las primeras, pues siempre también lo ha acompañado. Phelps Jr., este ya no me acuerdo quién es o si sale, la verdad. Ahí pónganme en los comentarios quién es. Los demás, Dale, Mr. F, no sé quién sea, Overlord. Y viene Judith, es el espíritu de Judith. Hay un saludo para la amiga Judith por ahí. Tengo una amiga que se llama Judith. Y pues estas son las tarjetas coleccionables que vienen en el sobre, ¿ok? Vámonos con lo último que tenemos acá, ¿ok? Y terminamos con la figurita esta que me gustó viéndola luego abriendo, acabándola de abrir de la caja, luego me llamó la atención. Esta figurita que viene siendo de 9 pulgadas más o menos. 9 pulgadas. Aquí trae su sticker de Halloween. Trae su overall. Es de. Vamos a ver si trae. Es de esponja. Ay, gracias. Ay, saludos al de la nieve que va pasando. Trae su cuchillo acá característico. En la parte de atrás, pues, como digo, su overall es de buen material. El overall. Sus botitas acá. Y pues la cara y estos pelos acá, pelos de elote acá. Chidos. Está bien hecho su pelo. Ahí, voy a poner como Saiyajin ahí. Quede ahí. Ahí está. Y esto, pues, eso es lo que incluye en la caja esta de Halloween, que es un estudio, pues, que se puso a hacer estos juegos de juntar de Halloween con lo de Ash, que es un personaje, pues, también de Evil Dead. Pero pues yo soy más fan de Michael Myers, ¿ok? Entonces, si te gustó el video, ya sabes, dale like. Ah, por cierto, si quieres conseguir esta edición, se puede conseguir en la tienda de Amazon, Best Buy. Bueno, si vives acá, ¿verdad? Best Buy, Amazon, en eBay, en la página oficial de Nighthawk también. Y pues ahí puedes conseguir esta edición. O puedes simplemente agarrar la edición normalita porque vale la pena el jueguito, ¿eh? O sea, sí tiene bonitos gráficos. Yo todavía se anda acá el temblor. Y como les digo, está bien del juego, ¿eh? Así que voy a tener para ir para jugar en la semana. O más al rato. Ok, entonces ya sabes, si te gustó el video, dale like, suscríbete si no estás y pues ya nos vamos y nos vemos en un próximo video. Adiós.